Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Otherside. Y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos. Vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Estamos así, 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 así. Estamos medio jodidos. Las misiones chungas, complicado, complicado, complicado. Yo no sé cómo vamos a hacer. Yo quería enfrentarme al boss. Yo estoy por enfrentarme al boss a la mitad ya, cuando pueda. Pero claro, es que necesito hijas, por lo menos a nivel. Me vendría bien a nivel 9. Tengo esta a nivel 10 que me gustaría curarla. ¿Cómo la curo? ¿Cómo la curo? ¿Cómo la curo? ¿Cómo curo a esa hija? Tengo que hacer misiones. Tengo a nivel 7, esta está en la puta mierda. ¿Qué tiene esta? 4.600 de vida. No tiene nada. Y esta no tiene nada. Está complicado, ¿eh? Está complicado. Tenemos a una a dos de nivel 8. Espadachinas de nivel 8. Tengo dos espadachinas de nivel 9. Una se va a ir a tomar por culo. Vamos a curar a una. Exactamente, vamos a curar a una. Pero me gustaría tener. Es que me gustaría tener a una pistolera a nivel 10. Esta está en nivel 9, recién salida. Su puta madre. Necesito más pistoleras y subirlas. Es que necesito más pistoleras y subirlas de nivel. Quiero curar a esta, para ir al boss con esta. Por lo menos esta pistolera a nivel 10. Es que tengo esto, esto, esto. A todos los aliados de la zona. Y si le pongo aquí equipar un recuerdo, yo creo que a esta le voy a equipar subir iniciativa. Los pongo pegaditos. Me tiro el bufo, le subimos 10 la iniciativa, le subimos la esquiva. Y la armadura, y encima le subo más la iniciativa. Es que esto tiene que estar de puta madre para enfrentarse a un boss. Y a las espadachinas ponerles, por ejemplo, yo creo que sería buen combo. Ponerle a las espadachinas con la posición tolerante. Quizá en vez de aumentar el daño, aunque no le hagamos tanto daño al boss, en vez de aumentar el daño, retrasar al enemigo cada vez que golpeemos. Así que llevas a dos espadachinas, a lo mejor es algo arriesgado llevar a dos espadachinas. Dos espadachinas es que a saber los ataques que tiene. A saber los ataques que tiene el boss. Pero a lo mejor no estaría mal. Llevar a dos espadachinas en la posición tolerante, ponerles retrasar al enemigo y llevar a dos pistoleras y en la ronda sombría retrasar al enemigo. Y empezar a bufarlas. Esta que bufa en grupo. Si las tengo a nivel 10. Bufa en grupo. Va a bufar a las dos espadachinas. Van a atacar las dos. Gastando solo 30. 30 puntos de acción. O sea que si tuviésemos 110 que tenemos ahora. 110 puntos de acción. Haríamos 3 bufos. 6 ataques. Por cada bufo de. 6 ataques por cada ronda de pistolera. Sería una burrada. Y luego volverían a atacar las espadachinas. 6 ataques, retrasando 10 de iniciativa, 60 de iniciativa, que bueno, tienen resistencia los bosses, no los retrasas 10 de iniciativa, los retrasas menos, aunque sean 3 puntos. 3 por ser 18 de iniciativa, y encima las pistoleras, con las rondas sombrías, si les ponemos lo mismo, 18 y 18, el boss estaría papando moscas, a lo mejor, no atacaría como me pasa a mí cuando salen 20.000 enemigos, no puedo atacar. A lo mejor el boss no tiene oportunidad de atacar. Y cuando mute, cuando empiecen a mutar, que cuando mutan los bosses, cero de iniciativa se pone. Pues lo retrasamos un poquillo. Mientras adelantamos a las otras. Yo esa estrategia yo creo que sería buena. No haríamos tanto daño, pero si no dejamos atacar, se va a tomar por el culo. Give life to our daughters. Pues vamos a ver, voy a hacer.
Vamos a ver qué misiones tengo por aquí. Esta, que le den por culo. La imposible no la vamos a hacer. Vamos a pasar el día. Hemos hecho una, ¿verdad? Hemos hecho una. Vamos a pasar el día. A ver si me sale alguna misión. Así que tal. Es que no me la quiero jugar a perder. Hijas de nivel 8. They hurt me. They abandoned me. They made me. Este es el... make suffering pay them back. Este es el que salía al principio. No será el boss final, este. A mí me suena que no. Yo he visto cuando perdí la última vez. Había 5 retratos. Estamos en el mundo 4. Este es el cuarto boss. Me enfrentaré 2 veces a él. They won't ignore me now. A ver la vida que tiene. La doncella 35.000 de vida. A ver la vida que tiene este. A ver la vida que tiene este. Caza difícil. Cazas. Hay 2 de caza difícil, pero solo tenemos a 3. Tengo 2.300. Estoy por hacer las 2 de caza difícil. Cada una con espadachina, escudo. Espadachina, escudo. Y pistolera. Espadachina, escudo y pistolera. Y las que subo las 1. Y luego intentamos hacer. Supervivencia, que le den por culo. Así os lo digo. Las de supervivencia le van a dar por el puto culo. A este nivel que estoy. Si me fuese fácil matar a los bichos, pues se podría intentar. Y este tampoco lo vamos a hacer. Que le den por el puto culo. Pues vamos a hacer eso. Hacemos 2 de caza difícil, a ver si las damos hecho. Voy a crear hijas. Esto no para de crear. No paro de crear hijas. No paro de crear hijas. Vamos a ver. Y no les voy a dar nada. Pero es que son difíciles las misiones. Esto va a ser el cachondeo. Build de 10 de bonificación de... No me mueras, por favor. No me mueras. Te puedo cambiar el nombre aquí. Si voy para atrás, le puedo cambiar el nombre. Espada B1, le voy a llamar. Porque si no, acabo loco. Salen los nombres repetidos. Acabo loco. A lo mejor tengo una espadachina, una pistolera y una de escudo o una de danzarina que se llaman igual. Acaba uno loco. Así, vale, viene con lo mismo. Te voy a poner aquí, ¿eh? Tienes más o menos bastante vida. Nada, nada, maestra afilada. Maestra afilada, confirmar. Yo te voy a dar. ¿Dónde estás? Espada B1. Te voy a dar. Golpe de rayo. Y te voy a dar. Esto. Lo tengo claro. Y ya estoy por ponerte. Da más daño. Tengo bastante. Un 25%, tengo más por aquí. Tengo más, ¿verdad? Tengo una que aumenta una burrada. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Tengo 3 de entrenamiento. Cuatro de estas de amputación. Le vamos a dar entrenamiento. Luego, si consigue sobrevivir,
Luego si consigue sobrevivir, ya veremos. Y en el corte te doy algo. Te doy algo en el corte. Por ejemplo, esto. No hay ninguna que cueste menos por ahí. Cuidado, a ver si me voy a quedar sin sangre por espabilado. Mira, esto ya veremos. Le voy a poner una cualquiera, esta. Yo tengo un montón de ellas. Venga. Vale, tú vas a ir así. Vale, vamos a crear espadachina. Give life to our daughters. Vamos a ver qué sale por aquí. Please. Mucha salud. Tú vas a hacer esta. A cojones. Y 82 de armadura. Tú vas a hacer esta. Vamos para atrás y te voy a poner escudo B. Ya veremos si eres bueno o no. Ya veremos si eres bueno o no. Unleash her on any who stand in her way. La defensa es que la otra habilidad, la de interrupción, hay veces que me jode. En el capítulo anterior me jodió, pero de cojones. Y esto me da 180 de armadura. Y avanza 15 unidades de iniciativa por cada ataque entrante. Por cada ataque que le hagan a la tía. Hombre. Me voy a dar el empate con escudo. Y esta, en algunas situaciones, es buena. Solo que ayer, la espadachina de ellas, la espadachina del enemigo, tenía una interrupción. Pero si no, allí aún hacíamos algo, ¿eh? Hacíamos algo. Quizá no los matase, pero hubiese retrasado a los bichos. 20 unidades de iniciativa y a lo mejor hubiese conseguido escapar. Alguna hostia me llevaría por ahí de otros bichos que había por ahí. Me voy a dar esto. Igual. Y no lo voy a usar. Solo lo voy a usar en última instancia. Quizá. Intentamos llevar a esta al boss. Vamos a darle esto. Y la bofetada. Ya no le voy a poner buff. Es que necesito esos buffos. Los buffos que me quedan los necesito para el boss. Así que ya veremos las que sobreviven. Ya veremos las que sobreviven. Vamos a germinar a otra. A ti te vamos a llamar. Ya veremos, a ver, ¿qué va a salir? ¿Qué sale aquí? Otra con bastante vida. Y muy poco daño. Vamos a hacerte pistolera, a tomar por culo, con bastante salud. Pistol B. 1. Vale, confirmar. ¿Dónde está la pistol B1? A ver, pistol B1, espabila. Te he puesto. No le he dado. No le he dado a que sea pistolera. Pues tú te vas a ir al hoyo. Me parece a mí. Tengo que hacer otra. Esta está mal puesta. A ver, ya me estoy poniendo mala hostia.
Give life to our daughters. A ver qué sale de aquí. Please. Guide her well. Es que yo creo que lo he pinchado ahí, pero bueno. Le voy a poner el mismo nombre. La otra me da miedo que no va a tirar para adelante. Aquí, por favor. Aquí. Pistol B1. Ahí está. Now, unleash her on any who stand in Ronda sombría, a cojones. Y premura espiritual. Ahí estamos. Ya está, vamos a hacer una misión. En la primera espiritual les puedo dar algo que me sobre por ahí. Que no me consuma mucha. Mira, tengo. Vale. Y esto se lo voy a dar. Quizá con la que bufa en grupo. Si consigo curar. Vamos a darle esta. Venga. 50 de armadura. Cada vez que bufe alguna por ahí. En la ronda sombría te voy a dar un ataque extra, quizá. Algo que me sobre por ahí. Es que las poderosas no sobran nunca. ¡No sobran! Yo creo que no me voy a dar nada. Bueno, algo me daré. Venga. Por ponerte algo, amiga. Y el disparo me parece a mí que no lo vas a usar. Así que... pues vamos a hacer una misión. Vamos a hacer una misión difícil. A ver si sobrevive. Está complicado. Ya solo tengo 1300 de sangre. Apertura limitada. Amenazas, hijas corruptas. Vamos a por las hijas corruptas, venga. Vamos a intentarlo. Me está dando miedo ya. ¿Las que he creado? Espada B1. Pistol B1. Te he dado las habilidades, pistol. Pistol B1, te he dado las habilidades. Vale. Y a espada B1. Sí que le he dado las habilidades. Que le he puesto cosillas. Y. Escudo B1. Ahí está. Vale, un momentillo. Espada B1. Espada B1, déjame verte las habilidades. ¿No te he dado cosillas aquí? ¿En dónde he gastado las cosillas? Ni me voy a matar. Y escudo B1. Voy a intentar no perder los estribos. Este juego está hecho para perder, coño. Está hecho para perder. Me tengo que mentalizar de eso. Si no, ayer he perdido los estribos. Es que menuda misión. Ahí solo había bichos.
En esta podemos huir. Si perdemos a una, podemos huir. Ya, son diez enemigos. Son 10 enemigos, pero hay higas corruptas que hacen un montón de daño. Y lean las de Dios. Vamos a ver qué hacemos. Te vas a mover para aquí. A ti ya no te llega. Vas a terminar el turno, sin más. Sí, sí, ya empiezan con el cachondeo. Reanimaciones y su puta madre. Tú te vas a venir aquí al lado. Terminar turno. Y tú te vas a venir aquí y terminar el turno. Y no, me he tirado la ronda. Ya me tenía que haber puesto. Ya empezamos bien. Ya hemos cometido un error. Ya hemos cometido un error, pero bien cometido. Pistol B1. Vamos a ver. Este ya va a atacar. Este cuando ataca, ataca aquí tarde. Si me muevo un cuadro para adelante, son dos para adelante. ¿Y este quién es? Es este de aquí, que no me llega. Pues te vas a mover dos cuadros para adelante y vas a disparar y vas a terminar el turno. Sin más. Yo creo que sí. Te vas a mover dos cuadros para adelante, disparas, terminas turno. Terminar tú. Y aquí ya entramos en estallido, nada. Terminar el turno. Ahí viene una cantabañanas. No, uno de esos no, por favor. Me van a joder estos. Bueno, actúan después. Así que tú te vas a venir. Escudo B1 va a venir para aquí. Solo puedo hacer dos ataques. Le vas a pegar dos bofetadas. Bofetada. Y una embestida, que a lo mejor me lo cargo ya. Me lo cargo. Vale. Te vas a tirar esto. Te vas a tirar esto. Y espada B1 va a ir al ataque. Va a ir al ataque. Ahora le toca espada B1. Espada B1, vas a ir al ataque. Vas a ir aquí al ataque ya. ¿A quién? ¿Atacamos a este? ¿O atacamos a este ya? Atacamos al mierdas este que lo matamos. Vale. A bitter victory. Y more forgotten pain. Te vas a venir para aquí. Ya no puedo hacer ningún ataque. Vale, te vas a venir para aquí. Posición tolerante. Terminar tú. Y tú, si me tiro esto, no hacemos mucha cosa. Así que simplemente vas a hacer esto. Bueno, a tomar por el culo. My perfect daughter.
Y otra a tomar por el culo. Flawless. Y te vas. Ostras, claro, es que no tengo 110. He entrado en estallido con esta. He entrado en estallido. Te vas a venir aquí al lado. O quizá no, quizá no. Esperas aquí, terminar turno. Ahora vienen estos bichos que se van a acercar. Y van a hacer mierdas. Vale, ahí empieza el cachondeo. Tiene más rango. No tenía tanto rango. A mí me suena que no tenían tanto rango estos. Vale. Joder, actúan encima justo después de la pistol B1. ¿Puedo cargarme a uno? Quizá uno me lo cargue. Con tres cortes. Otro corte. Hombre. Podría tirar un corte a cada uno. Y un embate con escudo a cada uno. Pero no, no me lo voy a jugar. A matar, hay que matarlo. Hay que matarlo. Otro corte. Tú te vas a tomar por el culo ya. Al otro lo vamos a retrasar. Y te vas a tirar esto ya. Te vas a tirar esto. Que estoy seguro de que van a salir bichos que no me van a gustar un carajo. Salen detrás, tío. Salen detrás. Esto no es justo. Esto no es justo. Ahora salen pegados. Es que salen pegados. Salen pegados. Salen pegados. Te vas a mover para aquí. Y vas a empezar a tirar bofetadas. Hay que retrasarlo. Hay que retrasarle la mierda esa. Hasta después del pisto, de la pistola. Ahí está. Ahí está. Otra bofetada. Ya te voy a dar. O te puedo tirar. ¿Qué sale aquí? Uf, esta va a llevar una hostia. Va a llevar una hostia porque es lo que hay. Va a llevar una hostia. O quizá no. Quizá no, espérate, hombre. Quizá no lleve la hostia. Te tiras esto. Ahora sí que vamos a cambiar posiciones. Ahora sí que vamos a cambiar posiciones. No va, no, no van a por la pista. ¿Cómo vas a ir a por la pista? Pensé que salía aquí. El bicho es. Salió mierdas de estos. Pues nada, vas a tirar. Tú vas a tirar esto. No te lo cargas. ¿Cómo te lo vas a cargar? De una. ¿Cómo te lo vas a cargar de una? Tenía que haber hecho esto. Me lo voy a tirar. Venga, que no vamos mal, hostia. No vamos mal, joder. Si me lo hubiese tirado, ya hubiese muerto ese bicho. No hubiese tirado este ataque. I revel in her strength. It had to be done. Y te vas a mover. Aquí, que a lo mejor ya te come. No, no sé cómo una hostia. No sé cómo una hostia. Que este tiene interrupción. Terminar turno. Pero claro, ahora sale otro bicho por aquí. A saber lo que va a salir. Uff. Sale lo que no quiero yo que salga. Sale lo que no quiero yo que salga. ¿Dónde sale? Puesto 40. Aquí a lo mejor ya comemos hostias. Te vas a acercar un poquillo para aquí. Te vas a alejar un poquillo. Simplemente.
Es lo que me la estoy jugando mucho. No, te vas a quedar ahí, te vas a quedar ahí. Te vas a quedar ahí porque si me voy para aquí, este va a atacar a esta. Y la van a poner aquí, se va a quedar sola y va a salir la de la espada a tocar los cojones. My daughters. What has suffering done? ¿Qué sale ahí? ¿Qué sale por ahí? ¿Qué sale por ahí? No, esa no, por favor. Esta no, tío. Esta no. A ver, déjame ver a la... la espadachín. Bueno, ataca muy tarde, ataca muy tarde. Le toca... ¿a quién le toca? A espada. Espada... yo creo que vas a atacar a esta. Que esta es peor que esta. Tres cortes. Y la dejas limadita. Un corte. Vale, está la otra disparada también. No me la cargo ni de broma. Ni de broma me la cargo. Pero la dejo limadita. Ya. Y otro corte. Vale, queda limadita ya. Vale, esta ya se queda limadita. Te vas a tirar esto. Terminar turno. Vale. Vale, podemos hacerlo todo bien. Terminar turno. Yo creo que a lo mejor no comemos ninguna hostia. Ahora toca, le toca la del escudo. Vas a tirar tres bofetadas a esta y una bofetada a esta. Y te la cargas. Bofetada. La retrasamos. Ahí está. Actuaría después de espada B1. O quizá bofetadas a este. O le tiro más bofetadas. Es que no, aquí 106. Vale. Te vas a ir aquí. Te vas a ir. Vas a tirarle una bofetada a esta. Que se va a ir a tomar por el culo, ¿verdad? No mercy. Y a ver si le podemos tirar una bofetada a este hijo de puta. Vamos a tirar una bofetada a este hijo de puta. No hacemos nada. No hacemos nada con esto. Bueno, obligamos a que nos ataque. Vale, obligamos a que ataque a esta. Y te vas a tirar esto por si acaso. Vale. Terminar turno. Ahora va la pistola. ¿Qué vas a bufar a esta? A ver si se la carga. A la espada china. Atacará a la espada china. Cárgate a la puta espada china. No, no me la cargo ni de broma. Sí, 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 sí que me la cargo. 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 Venga, mátala. Mata a esa asquerosa. No más. Y me voy a tirar esto. Bueno, me parece a mí que lo vamos a necesitar. Terminar el turno. Me cargaré a este bicho.
Aquí ya gasto 27. No lo puedo atacar dos veces. ¿Cuánta vida tiene? 3200. Podría haber hecho el golpe de rayo, coño. ¡Que soy gilipollas! Si nos comemos una hostia, nos está bien por espabilados. No, no, no nos comemos ninguna hostia. Venga. A tu puta casa, bicho asqueroso. Se lo carga la pistolera. A ver si se lleva el bufo. A ver si se lleva el bufo, por favor. Llévate el bufo. El rasgo de... Ninguna se lleva ningún rasgo. Sí, vale. Ahí está. Espero que sea el rasgo bueno. Por favor, que sea el rasgo bueno. Me da 10 puntos de acción a cada una. Vamos a echarles un ojo. La del arma, la del escudo y la de la espada. Ahí estamos, hostia. Ahí estamos. Ahora mismo podría curarlas con basurilla que tengo por ahí. ¿Verdad? Tengo basurilla de cada. Podría curarlas, descanso un día y las subo ya al nivel 8. Aunque esta también la podemos curar. Esta no tiene nada y esta no tiene nada. Estas no han hecho nada. Vamos a curar a escudo B1 con Providence o con Amy. Vamos a ver con quién la voy a curar. Yo creo que sí. Con Providence, 1300 de salud y 25 de iniciativa. Y si pongo a Amy, le da más salud la otra. Pues Providence. Ahí está. Esta va a tener mucha salud. Providence. Esta va a tener mucha salud. Sí. Her sacrifice births another hope. Vamos para atrás. Esa ya está curada. Esta la vamos a usar para curar a otra. Vamos a ver. Espada B1. Yo creo que me aguanta otra, ¿eh? La espada B1 me aguanta otra batalla. Sin curarla. Y la curo con Claire. Ah, no la puedo curar con Claire. ¿Qué tengo a nivel 8? ¿Qué espada chinas tengo a nivel 8? Por ahí. La curo con Claire, ya. Y ya la tengo bufada. Claire, lo siento, pero te vas a ir a tomar por culo. Y tiene muchos rasgos, pero... No tiene la habilidad que yo quiero. No tiene la habilidad... Es que tiene probabilidad de crítico. Es lo que hay. Espada B1 se va a curar con Claire. La voy a curar ya solo para darle el buffo de... Para darle un poquillo más de daño. 150 de daño y crítico 15%. Venga. Ahí estamos. I feel her light grow stronger. ¿Y qué más? ¿Qué más me queda? Me queda la pistol B1, que yo creo que no la voy a curar todavía.
A la pistola 1 sí que no la voy a curar. Vamos a esperar a subirla a nivel 8, que aquí hay unas cuantas. Exactamente. Objetivo, subirla al nivel 9. Y si la puedo subir al nivel 10, de puta madre. Pero a nivel 10 no la voy a poder subir, ni de broma. Vamos para atrás. Y yo creo que voy a pasar un día más. Vamos a pasar un día más hasta aquí. Vamos a pasar un día más. Suffering manifests again. We must rise to face it. Y aquí hay un evento. No sabemos lo que es. Puede ser bueno para el boss o muy malo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La supervivencia. Si la supervivencia desafiante era jodida, no me imagino esta. 1200 puntos de experiencia. No me extraña. Caza difícil. Tenemos dos de caza difícil. Hacemos otra de caza difícil. Con las mismas. Infectado, profeta de la peste. ¿Y qué hay en la otra? O una de caza imposible. Pues es que me la juego mucho aquí, ¿eh? Hijas corruptas. Caza difícil que hay por aquí. Bruja maldita. Infectado. Las que disparan. No, da igual. Vamos a hacer una cualquiera. Esta. Vale. Vamos a ver. Voy a llevar a las que llevé. Ya estoy por darle. Estoy por darle ya. Material. Vamos a darles material. Vamos a darles material. Vamos a darles material. A la pistol ya le tenemos. ¿Qué le tenemos? Probabilidad de crítico en la ronda sombría. Y aquí. Le vamos a dar. Esto se lo vamos a dejar a la otra. Esto se lo vamos a dejar a la otra. ¿Tienes alguna más que aumente el daño? Apatía o hartazgo. Son iguales. Un 40% más de daño. Esto es una salvajada. Vamos a darle aquí. Y a la otra le vamos a dejar. Esto lo debería dejar para la habilidad de nivel 10. Pero no creo que lleguemos. Ni de broma. Ni de broma. En la ronda sombría ya retrasar. Vamos a retrasar a la peña. O no. Retrasar nada. Sí, retrasar, ya para el boss. Esta va a ir al boss. Esta va a ir al boss, ya. Esta va a ir al boss. A ver, no tengo por aquí. ...20 unidades de iniciativa después. No tengo una mejor por ahí. Sí, vale. Aquí está, le vamos a dar esto. Ya está. Vale, ahí estamos. Esta ya la tenemos preparada para la guerra. Y hasta que le voy a dar. Esta la llevo. Es que estoy por llevar a dos espadachinas, ¿eh? A esta no vamos. De momento no vamos a darle nada. A escudo B1. A escudo B1 no le vamos a dar nada. No sé por qué está así en rojo. Si tiene la vida al máximo. Y a espada B1
Aquí que le da. Vale, de momento esto. Y en el golpe de rayo le puedo dar algo. Vamos a darle algo baratillo. Más daño. A ver, podemos darle esto. Vamos a dar esto para inmovilizar al enemigo. Vale. Pues vamos allá. Vamos a hacerla. Vamos a ver dónde está. Caza difícil. Vamos a llevarlas. Vamos a ver. Espada B1. Escudo B1. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde estás, pistola? Esta no es, esta. Pistol B1 y escudo B1. He cogido la de caza. Por favor, que sea la de caza, que no sea la de supervivencia. Ah, que me he equivocado. Ah, que me he equivocado. He pinchado la de supervivencia. No, vale. Vale, ahí está este puto, el infectado este. Está este puto bicho de mierda. Pistol B1. Aquí, desde aquí le doy. Te vas a mover aquí. El escudo B1 va a atacar. Pues te vas a mover aquí. Te vas a tirar la ronda sombría. Ah, no, pero es que desde aquí nada. Está desde ahí, macho. Puto asco, tío. Qué puto asco. Te vas a tirar la ronda sombría igual. Exactamente, te vas a tirar la ronda sombría. Quizá pueda avanzar con esta, con un salto. Y una ronda interceptora, quizá. Total, como las vamos a curar. Y vas a terminar el turno. Escudo B1. Tú nada, tú te vas a quedar por aquí. Estos se van a acercar a tocar los cojones. Te vas a quedar por aquí, quizá. Es que yo quiero que la espadachín ataque a estos. A los mierdas estos. ¿Te tiras esto, quizá? No, que me la puede liar. Terminar tú. Espada B1. Si yo me voy para aquí y hago un golpe de rayo, saltas. Dime que saltas, hostia. Ahora lo vamos a ver. Yo me muevo aquí. Sí que saltas. Vamos a retrasarlos. 58. Te vas a comer una hostia. Te vas a comer una hostia por ahí. Vale, ese lo retrasamos. Le vas a tirar un corte por aquí. A alguno de estos. A uno de los dos. Y te vas a comer una hostia más bien comida.
Te vas a comer una hostia más bien comida, como no lo mates. Va, lo matas. Aún no lo matas, pero una hostia bien dada te la vas a llevar. Del otro bicho. Y te vas a tirar esto. Ahí estamos. Esta le va a dar una hostia bien dada. La bruja maldita esta. Este que se tire lo que quiera. No se tiran nada. No se adelantan ni nada. Vale. Tú muévete, dispárame si quieres. No sé, no me ha disparado. Pues a lo mejor no llevamos ninguna hostia. Vale, le toca la pistolera. Voy a ponerme aquí. Con cargarme a dos. Vamos a tirar premura espiritual. Se va a cargar a uno. Más daño, ahí está. 40% de daño. Bueno, atacas antes que ellos. Esta tiene que ir al boss. La pistol B1 tiene que ir al boss. Tiene que ir al boss. La pistol B1 tiene que ir al boss. Te vas a mover para aquí. Para aquí. Vas a terminar el turno. Le toca esta. Si yo me acerco aquí, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. Porque esta hay que cargarse. Este solo va a cargar la del escudo. Solo va a cargar la del escudo. Pues me voy a acercar hasta aquí. Llegas con el golpe de rayo. Justo. Golpe de rayo. Y vuelves para atrás. Lo máximo posible, por favor. Vuélvete para atrás. Vuélvete para atrás, para la zona de confort. Y te vas a tirar esto. Otra vez. Ahora va la del escudo. Y se va a cargar a este hijo de puta. Dime que te lo cargas. Y si no te lo cargas, retrásalo lo máximo posible. Bofetadas. A bofetadas. Se lo carga de dos bofetadas. Vale, los bichos van a salir aquí. ¿Qué va a salir por aquí? Me voy a mover para aquí. Yo me tiro esto. Yo creo que aquí llegarás. Yo creo que aquí llegarás. Te vas a mover para aquí, que está desprotegida, ¿eh? Vale. Vamos a tirar esto por si acaso. Exactamente, gracias Redentor. Por si acaso. Y terminar turno. Van a ir a por la pista. No van a por la pista. No van a por la pista. No van a por la pista. Parece que no va. Oh. No van. Vuelvo a atacar. Ostras. Me la van a liar, Me la van a liar. Se va a tirar la venganza esa. No te la tires, por favor. ¡Ah, que me la matan! ¡Ah, que me la matan!
A que me la mata. No me la matéis, hostia. No me la matéis. No me la matéis. No, me la van a matar. No me la matéis. No me la matéis. No me la mata. Venganza. No lo he tirado. No lo he tirado, de verdad. No le he tirado la... O tienen algo que interrumpe esa habilidad, eh. Tienen algo. Tienen algo que interrumpe esa habilidad. Si no, no me lo explico. Vale, ya atacamos delante de ellos. Pues... hay que cargárselos. Hay que cargarse a estos bichos asquerosos. Hay que cargárselos. Uf. Espérate, hombre. Y te vas a mover aquí. No te puedes mover a ningún lado. Ronda sombría. Vale, vale. Los pillo, los pillo, los pillo. Vale. Ya todo, ya todo, ya todo. Es que no quiero que me la maten. No quiero que me la maten. No quiero que me la maten a la espada china. Terminar turno. Vale, espada china. De un corte cuando te hago. Pero claro, 70% de probabilidades. Estoy por ir a por estos. Estoy por ir a por este hijo de puta. Ya. Y le dejo a la del escudo. Le dejo a la del escudo, eh. ¿Qué tienes tú? Ah, es mío esto. Vale, vale, vale. Esto es mío. Ya me estaba acojonando. Ya me estaba acojonando. Yo creo que sí, que se va a cargar a estos dos. Esta tía se lo carga, aunque tenga armadura. Puedo tirar tres cortes. Uno por aquí. Otro corte. Ahí estamos. Y otro corte. No se lo carga. No se lo ha cargado. You destroyed my creation. Y te vas a venir aquí. Posición. Quedan esos tres. Quedan esos tres. Vale. Terminar turno. Ahora la del escudo. Le tienes que cargar a este bicho. Dime que te lo cargas, por favor. Vale. Y te vas a venir para aquí. Yo creo que sí, que van a atacar a esta. Bueno, te vas a venir para aquí. Te vas a tirar... eso, sin retardo. Sin retardo. Te vas a tirar esto. Porque van a salir ahora. Te vas a tirar la gracia redentora. Van a salir ahora. Y depende de lo que hagan. Yo no quiero que me maten con la espada china. Por favor, que me sobreviva.
favor que me sobreviva la espadachina. Si me sobreviva la espadachina, se los carga ella. Vale, no ataca. Vale, ya estamos con el cachondeo. Vale, ataca aquí. Escudo B1. Voy a salir hasta aquí. Hasta aquí. Vas a tirar bofetadas. Vamos a retrasarlo por si acaso. Y yo creo que me la voy a jugar nada más. Y ahora va la de la pistola. Premura espiritual a esta. Atacas, ¿verdad? Una hostia cada uno. Premura espiritual. Y te lo cargas de una hostia a este. Dime que sí. Dime que sí. Dime que te lo cargas de una hostia. La vamos a curar, así que... Esto por seguridad. Por si no, lo remata de una hostia. Malo será que la otra no lo remate. Venga, dime que te lo cargas. No se lo cargaba de una hostia, se lo carga ella. Ahí está, ahí está. Venga, venga. Puta que os parió. Vale, la espadachina ha desbloqueado un rasgo ya con la coña. Espada B1 ha desbloqueado un rasgo. Han subido al nivel 8, las vamos a curar. Yo creo que van a ir al boss estas, Vamos a echarle su ojo, vamos a echarle un ojo a la espadachina. ¿Qué has desbloqueado? Bueno. ¿Y con quién te vamos a curar? Con una de estas dos, cantabañanas. ¿Con Joy o con Mercy? ¿Con Joy o con Mercy? ¿Con Joy o con Mercy? Uf, y la Prodi bien sabía que curarla. ¿Con quién la curo? La Providence había que curarla. Vale, vamos a curarla. O con Joy o con Mercy. La que más me dé. ¿La curamos ya? Sí, la tengo que curar yo. La tengo que curar ya. Con Joy me da 190 de daño y 18 de crítico. ¿Y con Mercy cuánto me das? ¿Dónde está Mercy? ¿Dónde está Mercy, por favor? 194 de daño, 19 de crítico. Uno más de crítico. Y Joy, un momentillo, Joy. Mercy. Mercy. 194 de daño y 19 de crítico. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Está como nueva. Está como nueva. Está como nueva. Vamos a ver. Hemos perdido la otra, pero daba igual. Tenía 15% de crítico. Esto todavía es mejor. Vale. Vamos a ver. Ahora hay que curar
El escudo B1. El escudo B1 está más o menos como nueva. Quizá esperemos. Para escudo. Y a la pistolera. ¿Dónde está la pistolera? Pistolera, ¿dónde está? ¿Dónde está la pistolera, cojones? Pistol B1. Solo tiene esto. La vamos a llevar igual, ¿eh? Así que... E inocente no. Grace. Grace o Harmony. Vamos a curarla con Grace. Vamos a curarla con Grace. Pistol B1 con Grace. Seis por ciento, vale. Her sacrifice births another hope. Okay. Esta como nueva. Claro, y tengo pistolera de nivel 9 por ahí. No tengo. Estoy por ir ya, a por el boss. Pero es que está, tiene muy poca vida. No la puedo curar con nadie. Hombre, la puedo curar con una que tengo por ahí de nivel... No, no puedo curarla con nadie. No puedo curarla con nadie. Intentar subir a una de estas. A Felicity. Podría intentarlo. Voy a intentar subir a la Felicity de nivel. Pero me la estoy jugando mucho. Intentamos subir a la Felicity, al nivel 10. Vale, vamos a ver, me queda una por curar por ahí. Me queda una por curar. Espada B1, escudo B1 y pistol B1. Están todas como nuevas. La escudo B1. La escudo B1 no la voy a curar. Vamos a esperar. Es verdad, vamos a esperar. Pues yo creo que sí, que voy a intentar una misión... Voy a llevar las que están a nivel 9. Felicity, que tiene bastante vida. ¿Qué tienes aquí? 25% de daño. Vale, voy a llevar a Felicity. Voy a tener que curar a una de estas. A Providence con Bell. Cura Providence con Bell. Pero claro, luego viene esta de la espada. Espada B1. ¿Cómo la curo a esta? Si curo a Providence con Bell... Vamos a curarla. No me fío un carajo. Voy a curar a la Providence con la Bell. Exactamente, Providence. Te vas a curar con Bell. Otra por ahí.
tengo ninguna. Pues te vas a curar con Bell. Te vas a curar con Bell, amiga. Providence con Bell. Her sacrifice births another hope. Vale. Y alguna de escudo por ahí. Tengo alguna por ahí de nivel. De bastante nivel. Nivel 8. Esta está a nivel 8, que no la iba a curar, vale. No tengo ninguna de escudo. Llevo una de nivel 7. Llevo una débil. Llevo una débil. La tomo por culo. Y la curo con Amy, por ejemplo. Vamos a crear una de escudo. Vamos a crear una de escudo. Una de escudo cutre. Es que me hace falta una. Me hace falta curar a esta. No hace falta curar a esta, que tiene un montón de vida. Bueno, voy a llevar a una de escudo cutre. Voy a crear una de escudo. Solo va a estar para sacrificar. Please, guide her well. De sacrificio, no tiene mucha vida. Vamos a ir para atrás y le vamos a cambiar el nombre. Pocho. Escudo Pocho. Así, venga. Y portadora de escudo. Vale. Now, unleash her on any who stand in her way. Te vas a tirar. Por darme hasta esto. Gracias del herrero. Y la gracia redentora. Vale. Estoy hasta por darle aquí, que le aumento más la defensa. Uf. No, no le voy a dar nada, no le voy a dar nada. ¿Cómo le voy a dar algo? No le voy a dar nada al escudo pocho. Vale, vamos a llevar. Habíamos quedado, que vamos a llevar. Vamos a llevar a Providence a Felicity. ¿A quién he curado yo? ¿A quién he curado yo? De pistoleras. No he curado a esta tía. Ah, he curado a una de nivel 8. No he curado a ninguna de nivel 8. Pues la voy a llevar igual a la Felicity. Si consigo subirla. No, quieto. No puedo. No puedo. La llevo. Llevo Felicity. Es que me la pueden matar. Felicity Providence. Y a la mierdana del escudo. Y a escudo pocho. Felicity Providence y escudo pocho.
Felicity, Providence y Escudo Pocho. Y voy a hacer una... Vamos a intentar una imposible. Esta. Son tres hijas. Supongo que no habrá tanto bicho. Apertura claustrofóbica. Ostras, hay un infectado. Fuera. Es que me la estoy jugando mucho, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Hijas corruptas. Si hago esta, a lo mejor no me suben de nivel. Hay un infectado. Hacemos esta, toma por el culo. Y si vemos que... ¿Qué tal? Vamos a ver. La del escudo pocho. Va a ir Felicity. A ver si me sube de nivel. De casualidad. Y la que hemos curado por ahí. Providence. Que estoy por guardarla para el boss. Pero hay que llevarla. Vamos a llevarla. Vamos a echarle un ojo. Venga. Iniciar misión, si no estamos aquí hasta mañana. What more must we sacrifice before the end? Suffering twists this child's soul. Estamos rodeados. Me queda esta en el peor punto posible. Vamos a ver. Las pistoleras están por aquí. Y hay pistoleras por aquí. Hay que ir a cañón a por estos. Ya. Estos van a tardar un turnillo. O más. Te vas a mover para aquí. Una bofetada esta. Te vas a tirar estas dos cosillas. Terminar el turno. Providence.
Yo creo que vas a ir a por estos, eh. Y aquí, cuidado con estos. Yo creo que vas a ir a por estos ya. Tienen defensa. Vas a por estos y ya te tiras la gracia redentora. La posición tolerante, perdón. No tengo el salto. Es que no tengo el salto con este. Sí, vas a ir a por estos ya. Vas a ir a por estos. Un poquillo de suerte te lo cargas. No te lo cargas, no. Vale. Terminar el turno. Tú te vas a tirar. Ya, dos premuras espirituales y pista. Sin ronda sombría ni hostias. Por lo menos. Otro menos. Y te vas a quedar aquí. Exactamente. Atacarías antes que la Providence. Vale, me vale bien. Me vale bien. Terminar turno. Me tiro esto, por si acaso. No. Terminar turno. Estos se van a mover, no me llegan, no me van a hacer nada. Ahí estamos, vale. Vale, perfecto. Venga que lo hacemos, hostia. Vale. Felicity. Si te vas para aquí, acabas aquí. Pues yo creo que sí, te vas a venir para aquí. A ver, tú a dónde llegas. Llegan muy lejos estos bichos, eh. Te vas a venir para aquí sin más. Para aquí. Para tenerlos a tiro. Aquí. Aquí tienes a estos dos a tiro. Te vas a tirar ronda sombría. Vas a terminar el turno, sin más. Terminar turno. Providence. Lo tienes que cargártelos. 37. 30. 73. Puedo atacar dos veces. Vamos a atacar desde aquí. Corte. Ya estamos con el cachondeo. Ya estamos con el puto cachondeo. Ya estamos con el puto cachondeo. Si me muevo por aquí puedo atacar al otro.
Puedo atacar al otro. Corte. No mercy. Y te vas a tirar esto. Y vas a terminar el turno. Ahora vendrá una hostia. No viene ninguna hostia. Vale, escudo pocho. Vamos a venir para aquí. Bofetadas. Una bofetada. Otra bofetada. No te lo cargas, ¿cómo te lo vas a cargar? De dos hostias. Y otra bofetada. Y a tomar por el culo. Y te vas a comer una hostia seguramente. Cuando te atacan. ¿Cuándo ataca este? El 53. Este a lo mejor no llega. Este no va a llegar. Vas a terminar el turno sin más. Y ahora, con un poquillo de suerte, esta se carga a estos tres hijos de puta. Se los carga, se los carga. Si no se los carga de la primera, se los carga después. Uno menos. No se los carga, no se los carga. Bueno, se los carga de segundas. Se los carga de segundas. Espero que se los cargue de segundas. Shred them down. Y te vas a mover para aquí. Porque no sé dónde van a salir los bichos. A ver, este se va a comer una hostia seguro. Porque le van a salir los bichos cerca. Ya lo estoy viendo. Terminar turno. Te lo cargarás de una. Se lo carga de una. Flawless. Es que aparece justo antes de la Felicity. Esto me da un asco. Esto me da un puto asco. Pues terminar el turno, sin más. No le disparen, nada del escudo. Acabas justo antes de la Felicity. Es esta. Acaba justo antes de la Felicity. Pues terminar turno. Vale. Tú, bofetadas a esta. Una. Dos. Hombre, ¿cómo no van a aparecer al lado de la pistolera? Es que eso era visto ya. Que van a aparecer al lado de la pistolera. Te vas a mover para aquí, ya. Te vas a tirar esto, por si acaso. Ahora le toca la Providence. Le toca la Providence. ¿Verdad? Exactamente. Se tiene que cargar a este bicho. A cojones. Te lo tienes que cargar, ¿eh? 58. De una hostia no se lo carga. De una hostia no se lo carga.
Te vas a venir por aquí. Te lo cargas de una hostia. Sí, sí que se lo carga. No falles, 90%. It had to be done. Y te vas a mover para aquí, por ejemplo. Con que llegue la Felicity, te vas a tirar esto. Y terminar turno. Y ahora la Felicity se va a mover solamente. Vas a aparecer aquí atrás, justo. Vale, pues te vas a mover aquí, al lado de la espadachina. No quiero sustos. No quiero sustos. Te vas a mover para aquí. Que quizás tiremos esto. Terminar tú, sin más. Este nada. Cuidado con esta. Cuidado con esta. My daughters. Bueno, ahora viene el cachondeo. Ahora viene el cachondeo. Son dos con escudo. Vale, van a por ella. Van a por la del escudo pocho. Me parece de puta madre. Tú a zurrar. Tú a zurrar. Podría parar. Podría parar ahora mismo. Pero no. Y te vas a mover para aquí. Para que no te llegue esta hija de puta. No te llega, vale. Podría haberme tirado esto. Me tiro esto ya. Me lo podía haber tirado y ya estaba muerta esta. Soy gilipollas. Estos errores no los puedo cometer contra el boss, ¿eh? Terminar tú. Vale, Providence. La del escudo va a atacar antes que la otra. Vale, es que quitamos mucho, Quitamos mucho. Quitamos mucho con esta ahora. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Otra hostia, 2300 y pico. 1800 solo. Vale, ya la hemos dejado tocada de cojones. Te vas a tirar esto. Otra vez. Terminar tú. Cuidado. Vale, ataca después. El ataque viene después. El ataque viene después. Vale, hay que matar a esta hija de puta. Hay que retrasarla, aunque sea. A bofetadas. Una bofetada. Ya aparece después. Retrasamos a la bruja. Bruja, este hijo de puta. Cuidado, 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 cuidado. No, 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 no. Y bruja. Bofetada. Terminar turno. Voy a terminar el turno.
Malo será, hostia. Este es el que le tengo miedo. A este le tengo miedo. Como me retrase a esta, me puede joder. Me puede joder. Terminar turno. Venga. Es que ya van a por ella, hombre. Van a por ella. Eso está visto. Ahora viene el cachondeo. La adelanta. Si solo está él. Vale, hay que matar a este. Hay que matar a este hijo de puta. Esta es la del escudo que va a atacar ahora. Así que... matamos a este hijo de puta ya. Te lo cargarás. Con dos cortes. 1060 de vida. Te lo cargas. Dime que te lo cargas, eh. Vale. How foolish my fears. Te vienes para aquí, te tiras esto. Terminar el turno. Ahora viene la del escudo. Vamos a ver. Bofetada. Esta al hoyo. Ahí estamos. Te vas a venir aquí. Bofetadas. Da para dos bofetadas, a ver si lo mata. Otra bofetada. Terminar el turno. Y ahora esta, bufar a la espada china. Que lo remate. Uno menos. Y queda el hijo puta. Mátalo, por favor. De dos hostias. Venga, a tomar por el culo. Ahí estamos. No han subido. No han subido, hostia. No han subido. We've awoken from one night. No han subido. But we may soon live another. No han subido. Y he hecho una imposible, ¿verdad? He hecho una imposible. Pues yo creo que vamos a pasar el día a ver qué sale, a ver qué pasa aquí. Vamos a ver qué sale aquí. Un 50%. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Caza difícil. Tenemos aquí varias de caza difícil. Podemos hacerlas. Antes de enfrentarnos al boss y curar. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo preparamos. Hacemos las misiones de caza difíciles. Y si nos da tiempo, al boss. Y si no, hago un vídeo corto con el boss. Hago un vídeo largo para las últimas misiones. Y hago un vídeo corto preparando a las tías. Y nos enfrentamos al boss. Pues yo creo que sí. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Y uníos al imperio. Un saludo.